Hola, mi nombre es Yerko Araya, soy estudiante de la carrera de Administración Pública y este es mi video examen de gestión de proyecto. La planificación de un cronograma nos permite ir gestionando de manera ordenada cada segmento de un proyecto. Esta planificación influye sobre los factores que determinan los cambios en el mismo proyecto, gestionándolo a medida que se suceden para determinar si es necesario un cambio o una acción preventiva o correctiva. En primer lugar, es necesario identificar los riesgos y evaluarlos siguiendo una metodología cualitativa y una cuantitativa. Esto nos permite priorizarlo en cuanto a la definición de estrategias para enfrentarlo, lo que en forma resumida se puede considerar como aceptar el riesgo, evitarlo, mitigarlo, transferirlo. Las tres últimas implican la elaboración de un plan, el cual debe ser considerado en el financiamiento del proyecto. Para finalizar, se hace un seguimiento, donde verificamos si las causas están gatillando el riesgo y en base a ello se decide actuar. En ese caso, buscaría generar instancias y secuencias alineadas con el trabajo del seguimiento y control del proyecto, enfocándome en la organización de la información, el proceso de informe, control de cambios, seguimiento y control de contrato, registrando las lecciones aprendidas.